amiguitos están viendo que estamos yendo de paseo, ¿verdad, don Yemo? Así es, Jimmy. Pues quise darte la sorpresa de llevarte a pasear. ¿Y dónde vamos a ir, don Yemo? Pues vamos a ir a algún parque. Don Yemo, ¿está usted manejando? ¡Don Yemo, hombre! ¡Ese coche, cuidado! Ay. ¿Qué pasó, Jimmy? ¡Don Yemo se quedó dormido y está manejando! ¡Eso es imprudente! ¿Verdad, amiguitos? Ay, sí, perdón. Es que estoy tomando unas pastillas. Oye, ¿y para qué le mandaron esas pastillas? Me la mandaron para... ya se me olvidó. ¿No será que son las pastillas que le mandaron a usted para tener buena memoria? Ay, sí, me tiene razón, esas son... Ay, perdón, ya sigo manejando, ¿eh? No me distraigas. Venga, don Yemo. ¿Qué quiere, Jimmy? ¿Me puede escuchar aunque esté manejando? Está bien, Jimmy, dime. Oiga, y así, por ejemplo, ahorita que se iba usted a porrear... ¿Cómo a porrear? Digo, perdón, a chocar, ¿y si nos morimos, qué nos pasaría, don Yemo? Pues que ya quedamos hechos paletas. No, don Yemo, me estoy refiriendo en el aspecto espiritual. Ay, perdón, ya me dio tos. Pues mira, Jimmy, yo estoy muy tranquilo porque yo hice los 10 primero. Ay, no son 10, ¿verdad? Ay, no, don Yemo, usted está medio dormido. Son 9 primeros viernes, ¿no? ¿A eso se refiere? Ay, sí, Jimmy, los 9 primeros viernes de mes. Y eso consiste en que el Sagrado Corazón, pues, nos va a ayudar a que no nos muramos sin estar en estado de gracia. Es una promesa. Ay, qué interesante. Pero dígame usted, si chocamos, ¿qué nos pasa? Ay, pues seremos juzgados por lo que pasó. Por ejemplo, en mi caso... Espérate, te voy a esquivar. Por ejemplo, en mi caso, pues no soy tan culpable porque tengo mi pastilla, pero sí debo tener más precaución. Ay, sí, don Yemo. La persona que maneja debe tener mucho cuidado, ¿verdad, don Yemo? Oye, ¿y qué padre está este coche suyo, eh? Este coche me lo regaló mi abuelito. No, su abuelito lo regaló solo que tenía caballo cuando eso... ¡Ajá, ya está viejito! ¡Ay, no! ¿Qué pasó, Jimmy? Ya estamos casi llegando, Jimmy. Oiga, don Yemo. Sí, Jimmy. Pero si esa es mi casa. ¿Sabes qué pasa? Te voy a decir una cosa, Jimmy. Lo que ocurre es que ya me acordé que no me quedó para dar la vuelta. Pero no te preocupes, te voy a dejar acá. Ay, don Yemo, de veras, qué escudo. Ay, perdón, don Yemo. Ay, Jimmy, de veras. Bueno, vamos a una cosa. Te voy a dar una vuelta a la manzana. ¿A la manzana? ¿Y qué es eso? Sí. Voy a dar más la vuelta a esta radotonda y te dejo para que no digas que no te di paseo. Ay, don Jimmy, don Yemo, de veras con usted. Oye, y aprovechando mientras da esta vuelta a la radotonda, una preguntita, don Yemo. Dígame usted, ¿y cuando una persona muere, a dónde se va? Pues nosotros nos íbamos a encontrar un poste, Jimmy. No, don Yemo. Cuando una persona se muere, o sea, que su alma, ¿dónde va? Ay, Jimmy, qué bueno que me pregunte. Espérate, esquivo este carro. Espérate. Ay, qué bueno que me pregunte, Jimmy, porque fíjate que cuando uno muere, se va a juicio particular, es decir, se va uno en presencia de Jesús. Y ahí, pues, vamos a decir vamos a ver toda nuestra vida pasar y vamos a darnos cuenta de todas las cosas que hicimos, las buenas y las malas. Ay, don Yemo, entonces, todo lo que hagamos, seremos juzgados por Dios, ¿no es así? Así es, Jimmy, por eso hay que portarse bien. Pero dice la Sagrada Escritura y también la Madre Teresa de Calcuta decía que seremos juzgados en el amor. ¿Y cómo es eso? No entiendo, explíquemelo. Espérate, Jimmy, voy a rebasar este bolchito. Ya lo rebasé. Ah, bueno, sí. Mira, lo que ocurre, Jimmy, es que cuando Jesús nos llame, pues, por ejemplo, si estamos dando catecismo y lo hacemos así con coraje, nada más porque no nos queda otra, no lo estamos haciendo con amor, Jimmy, ¿me entiendes? Ay, sí. Entonces, quiere decir, vamos a decirle a los amiguitos, cuidado que viene un coche atrás, ¿qué me quiere decir esto? Que si nosotros hacemos las cosas, por ejemplo, las cosas buenas, pero las hacemos por obligación y no por amor, entonces, o sea, porque queremos a Jesús o ayudar al prójimo, entonces no nos cuenta mucho, ¿verdad, don Yemo? ¡Don Yemo se está durmiendo otra vez! Ay, bueno, es que ya me detuve. Voy a detener el coche, pate. Ay, me voy a echar una pestañita. Oiga, don Yemo, qué barbaridad con usted. Respóndame primero en la pregunta que le hice, que si no hacemos las cosas con amor ya no nos cuenta tanto. Así es, Jimmy. Debemos hacer las cosas buenas con amor, porque eso quiere decir que lo estamos haciendo por Jesús, por Dios, para su reino. ¿Verdad, Jimmy? Sí, don Yemo, pero no se hace.
Mejor yo creo que le voy a quitar la llave para ver que así no me vaya a volver a arrancar y vaya a chocar. ¡Ahí lo veo, Don Diego! ¡Gracias por el viajecito a la manzana! ¡Don Diego! A ver si por lo otro te doy una vueltecita a la pera. Ay, este Don Diego ya se durmió. Bueno, amiguitos, pues ya escucharon, creo que este viajecito nos sirvió mucho para reflexionar que... pues que debemos de hacer las cosas con amor, con mucho cariño y no solamente por compromiso. ¿Verdad, Don Diego? Ay, creo que este ya tomó cacahuate. ¡Don Diego!